El Conservatorio Municipal de Música, dirigido por el pianista Miguel Lecueder, y la Orquesta Sinfónica Juvenil, bajo la dirección del maestro Antonio de Meneses, se presentarán este miércoles en el Centro Cultural Casa de los Sueños. Vamos a tener otra fiesta cultural para todas las edades, para todos los vecinos, para todos los barrios, para nuestra querida ciudad. Se van a presentar dos grandes espectáculos. Uno va a ser la presentación del Conservatorio Musical de la Intendencia Municipal con la dirección del prestigioso pianista artiguense internacional Miguel Eduardo Lecueder. Y luego se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil, que está a cargo de nuestro amigo y vecino Antonio de Meneses. Es una fiesta para ser celebrada con mucho cariño y con mucha alegría en familias y con amigos. Y no se olviden que la entrada es tan solo una sonrisa. ¿Qué otras actividades se están programando para esta semana? Para esta semana tenemos el próximo domingo, vamos a tener la fantástica y ya tradicional Noche de Tangos bajo la sala de nuestra Casa Los Sueños. Tenemos la presentación nada más y nada menos que del gran rey del bandoneón, que es el Tío Neri. Estará presente Pinocho Suárez y Martín Suárez, también dos princesas del tango como lo son Blanca Caballero de Braseiro, y también vamos a tener a Madalena Silva. No se pueden perder también esa noche mágica del tango, que es también para todas las edades y para la gente que le gusta lo que es la magia del tango, que es una de las melodías que identifica a nuestro querido país. Así que lo estamos esperando a todos con una sonrisa para estas dos grandes actividades culturales en nuestra casita de los sueños.